con las 45 banderas de todos los países asistentes. Así se ve el velódromo Alcides Nieto Patiño, escenario deportivo donde se realizará uno de los eventos más importantes de ciclismo en el año. Alemania, Suecia y Bielorrusia son los países más temidos por los velocistas debido a su alto nivel competitivo en todas las modalidades. Los ciclistas pasarán una prueba de fuego al competir por primera vez en el velódromo caleño. Queremos mantener el récord nacional en cuanto a lo que es persecución por equipos, pues es un poco difícil por las condiciones meteorológicas como el viento, y además se está trabajando para crear un buen equipo olímpico. Para el equipo colombiano que ya rueda en el velódromo de la capital vallecaucana, la Copa Mundo es el comienzo del ciclo olímpico, por eso contará con grandes figuras juveniles que día a día demuestran que la medalla de oro se puede quedar en Colombia. Hemos estado pues como sacando la cara por el país con todo, porque hemos ganado una copa, en las otras dos o tres copas hemos quedado segundos, pero siempre hemos estado ahí en la pelea de lo que es esta copa. La múltiple campeona María Luisa Calle y el doble medallista de oro en la prueba del Ómnium de la Copa Mundo del año pasado, Juan Esteban Arango, también estarán presentes en este evento que será sin duda un deleite para los asistentes.